Muy buenas tardes, bienvenidos a el diálogo número 6, aportaciones y figuras del estudio del arte contemporáneo y su visualidad. Estamos muy contentos de tenerlos aquí. Ha sido realmente un programa muy fructífero el que hemos tenido, los espacios de reflexión acerca de la historia de este instituto que este año cumple 85 años. Para comenzar, quiero dar la bienvenida a nuestros participantes. Tres de los panelistas son investigadores del Instituto de Investigaciones Estéticas. Saludo primeramente a Laura González Flores. Creo que tienes el micrófono apagado, Laura. Hola Luis, hola a todo el público. Bienvenida, Laura. También nos acompaña David Wood. Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos y bienvenidas. Bienvenido. Daniel Montero. Hola, buenas tardes. Y un colega que ha sido muy cercano al instituto, que se formó en nuestro posgrado, Cristóbal Jácome, que ahora es postdoctorante en el Metropolitan Museum of Art de la ciudad de Nueva York. Bienvenido, Cristóbal. Hola Luis y muchas gracias al instituto por esta invitación. Bienvenido. Me toca moderar esta conversación en sustitución de la doctora Débora Dorotinsky, que la hubiera moderado de forma inmejorable, porque ella mejor que nadie conoce cuáles han sido los pasos de la historia del arte hacia una disciplina cada vez más interdisciplinaria y que incorpora otros saberes. La doctora Dorotinsky no puede estar con nosotros por temas logísticos, pero bueno, espero hacerle honor a esta conversación que ella empezó a idear y a dibujar en conversación con nuestros participantes. Vamos a desarrollar una conversación sobre la evolución de la historia del arte, cómo llega a ocuparse de temas como el estudio del arte contemporáneo, de otras formas de la visualidad, como la publicidad, el cine, la fotografía, cuando estas manifestaciones técnicas en un principio se incorporan como campos de estudio con una solvencia en sí mismos, que estamos hablando de los estudios de la imagen, de la cultura visual. Y para ello vamos a dividir la conversación en cuatro partes. Comenzará Cristóbal Jácome hablando de los estudios de arquitectura y cultura visual, sus orígenes vinculados a la historia del instituto y en general a la reflexión sobre la arquitectura. Después, Daniel Montero nos acompañará con una discusión sobre la transformación en la manera de ver, de interrogar a las obras y particularmente de discurrir sobre ellas a partir de la crítica de arte. Continuaremos con Laura González hablando de la fotografía desde su historia dentro del instituto y también su consolidación como un campo de los estudios del arte contemporáneo. Y finalmente David Wood hablará de los estudios de cine y de un contexto de visualidad mucho más amplio. Así que, sin más, voy a presentar a Cristóbal Jácome. Les recuerdo que tienen en su pantalla, en la columna derecha, un chat en vivo, un chat de YouTube, donde pueden estar haciendo comentarios, apuntando preguntas. Al final de las participaciones, esperamos abrir el espacio para una conversación muy rica con los panelistas y con todos ustedes. Bien, déjenme nada más tener la semblanza de Cristóbal aquí. Bien, Cristóbal Jácome Moreno es licenciado, maestro y doctor en historia del arte. Cursó el doctorado en esta disciplina en la Universidad de Texas en Austin y durante sus estudios en Austin fue becado por la Fundación Jumex, el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, la beca Fulbright García Robles y el Getty Research Institute de Los Ángeles. Actualmente realiza una estancia postdoctoral en el Metropolitan Museum of Art en Nueva York. Y sus investigaciones giran en torno al arte y la cultura visual del siglo XX. Adelante, Cristóbal. Bueno, muchas gracias Luis. Otra vez gracias al instituto por esta invitación. Para mí el instituto es muy importante porque debo al instituto mi formación y justamente el tema que voy a hablar lo empecé
bueno, hace muchos años, hace casi 15 años, que me interesó este material, que es el libro de Esther Born, publicado en 1937 sobre cultura mexicana. En ese momento, los estudios de arquitectura, bueno, habían bases muy bien sentadas en cuanto a documentación y análisis, y estas bases han sido puestas principalmente por la doctora Luis Noel y por el doctor Peter Krieger, quienes Luis Noel es de la historia de arquitectura, Peter Krieger desde los estudios de la cultura urbana y las imágenes de la urbe, y también tuve la fortuna de contar con la guía de la doctora Rita Eder, la doctora Ida Rodríguez Frampolini. Para comenzar mi presentación, voy a quisiera compartir la pantalla. Aquí está. Ok, bueno, voy a hablar de por qué me interesó este material. Este material, que es el libro de Esther Born, The New Architecture in Mexico, de 1937, tiene un interés para mí porque es un libro que es un libro de arquitectura que en realidad se puede ver como un fotolibro. Esther Born fue una fotógrafa y editora trabajando para editoriales de arquitectura en Estados Unidos. Y me pareció oportuno traerlo hoy a la mesa porque Esther Born viene a México a mitad de los 30 gracias a la invitación y al diálogo que correspondencia existen documentos de que Justino Fernández fue quien invitó a Born a ir a México y esto, bueno, fue como un intercambio intelectual entre, no solamente entre una fotógrafa y un historiador de la arquitectura y del arte, sino también entre dos países. El segundo punto por el cual me interesó es justamente porque existen narrativas sobre la visión de los estadounidenses de México en los 20 y 30, las cuales sostienen que México para la visión estadounidense fue únicamente fiesta, siesta y sombrero, ¿no? Que fue como la reproducción de arquetipos, de los nopales, de los paisajes naturales, de toda esta cuestión de la producción de los arquetipos del lo mexicano, ¿no? Del así llamado. Lo cual este libro no es así. Este libro lo que demuestra es un México moderno, es un México industrial, es un México en el cual se está construyendo con cemento, que es un material innovador para la época. Es también un México en el cual existen capitales altos capitales invertidos en la reconfiguración de la metrópolis. El otro punto que me interesó es que justamente Born lo que muestra en este libro es que la arquitectura mexicana se está componiendo no solamente de las comisiones de arquitectura oficiales, las comisiones patrocinadas por el Estado, sino también por las comisiones que hacen los propios particulares y los empresarios. Y el cuarto punto, por el cual creo que es oportuno traerlo a la mesa el día de hoy, es porque en varias presentaciones que yo he hecho sobre mi trabajo de arquitectura mexicana, la gente me pregunta, bueno, ¿dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres arquitectas? Si en México hubo mujeres que construyeron, ¿y cuáles eran los espacios de intervención para ellas? Yo lo que he sostenido es que lamentablemente no hay tantas mujeres en esta historia. Lo que sí hay son muchas fotógrafas, críticas y editoras, las cuales, si entendemos la arquitectura no solamente como un fenómeno aislado en el cual hay una comisión, de esa comisión está un arquitecto y el resultante es una obra, y extendemos a pensar que la arquitectura es un fenómeno que compete en muchos campos, es el campo de la fotografía, el campo de las publicaciones, el campo de la crítica, vemos una red de trabajo mucho más compleja. Y en esa red de trabajo compleja aparecen las imágenes, las cuales tienen que ser, desde mi punto de vista, sometidas al análisis y al debate de la historia del arte. El libro de Born tiene obras que son muy bien conocidas, por ejemplo, la casa de
la casa de estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, diseñada por Juan O'Gorman, pero también tiene esta, a la derecha estamos viendo esta casa diseñada por los hermanos Martínez Negrete, quien no eran, a veces se les cataloga como ingenieros, a veces como arquitectos. En cualquier caso, me parece que no han sido todavía analizados y puestos en el lugar debido en las historias de la arquitectura moderna en México. También el libro de Born, si vemos estas imágenes, son unas tomas muy clásicas, muy modernas, es como el deber ser de la fotografía de arquitectura moderna, donde están los ángulos rectos. Sin embargo, también el libro de Born tiene estas tomas que son, que tienen hacia una abstracción, que son encotropicados. Y también aquí vemos estas, en las fotos del Parque de Guadalajara, perdón, el Parque de Guadalajara diseñado por Luis Barragán, hay unas fotos que no son de Born, sino que son otros fotógrafos, me parece que son fotógrafos de locales de Guadalajara, los cuales creo que vale la pena investigar bien el nombre y saber qué rol están jugando en la cultura visual de los años 30. A la derecha estamos viendo una de las escuelas de O'Gorman. Como también sabemos, O'Gorman construyó varias escuelas comisionadas por Narciso Bassols en los 20 y en los 30. Estamos en un punto casi cuando O'Gorman abandona la arquitectura. También me parece muy interesante el texto de Carlos Contreras, que publica Born en su libro. Born incluye un texto de Justino Fernández, otro de Carlos Contreras y otro de Federico Sánchez Fogarty. El de Carlos Contreras, del cual el Instituto justamente publicó hace pocos años un libro ya, no existía un libro que analizara el trabajo del urbanista Carlos Contreras, sino que este es el primero. Y me parece muy interesante la propuesta de Contreras de generar esta red de tranvías y esta red de comunicaciones en la Ciudad de México, tanto a nivel de la calle como subterráneo. Contreras desde los 20, en la revista Planificación, empieza a publicar y a argumentar la necesidad de que México deba tener un sistema subterráneo de transporte. Las propuestas de Contreras fueron tomadas de manera radical para la época, sin embargo, valieron el interés de Born de estudiarlo. Y también están las... Born incluye un artículo de Federico Sánchez Fogarty, que era el propietario de la fábrica La Tolteca, la fábrica de cemento, la cual ha pasado a la historia de la arquitectura y de la fotografía, gracias al concurso que en 1961 lanzó Sánchez Fogarty de pintura y fotografía, el cual, pues incluye, en el concurso de fotografía se incluyen fotos de Manuel Álvarez Bravo, Agustín Jiménez, Lola Álvarez Bravo, y justamente en la fotografía que está en la página, a la derecha hay dos fotografías, la fotografía que está abajo es una fotografía tomada por Agustín Jiménez y que es de las más reproducidas por la historia de la fotografía en México. Laura González y Débora Dorotinsky han escrito bastante sobre este concurso. James Olds ha escrito también sobre este concurso, no, tanto de la fotografía como del el concurso de pintura, porque eso también es algo que hay que tomar en cuenta. Y me interesó este tema de Sánchez Fogarty porque aquí es donde vemos que Born está considerando no solamente a los capitales del Estado sino como estas comisiones oficiales, sino también está tomando como referente la importancia que tienen los inversionistas privados y también la arquitectura y los paisajes industriales. Ya para ir cerrando, dentro de los... A este libro se le pueden hacer bastantes estudios. Me parece que es muy rico. Yo lo que hice aquí fue un somero repaso. Pero sobre el tema de la fotoarquitectura, voy a mencionar tres problemas, de los cuales quizás podemos conversar un poco después. El primero es cómo una misma fotografía reproducida en diferentes contextos crea a veces diferentes significados. Es decir, una foto, por ejemplo, la foto de Jiménez,
que fue tomada para el Tolteca, después publicada como publicidad de la fábrica, pero a su vez ha sido muchas veces citada por otros historiadores de la arquitectura y también de la historia urbana en la Ciudad de México. Y también de la historia del concreto, también hay que pensar en la historia de los materiales. Esa es otra beta por la cual podemos acercarnos a este libro. El otro problema, como a veces hay fotos distintas de una misma sola obra arquitectónica. Y esto, esto lo veremos de manera mucho más clara a la mitad del siglo. Por ejemplo, una obra, la que todos conocemos, que es la Ciudad Universitaria, por cuántos fotógrafos no fue retratada, por cuántos fotógrafos no fue reproducida, lo cual crea diferentes versiones de la obra de Ciudad Universitaria. Justamente es algo que una cosa que no se menciona mucho en las historias de la arquitectura del CU son las críticas que hicieron los críticos internacionales de arquitectura, y esas críticas a veces estaban acompañadas por fotos donde, según ellos, había ciertos errores o como que no creaba la Ciudad Universitaria un todo homogéneo, sino que era más bien un conjunto disperso de voluntades individuales haciendo arquitectura. Entonces, bueno, ese es otro tema, cómo la crítica de arte se aproxima a, cómo la crítica de arquitectura se aproxima a una misma obra, pero también la fotografía, hay fotógrafos que toman fotos totalmente distintas de la misma, del mismo edificio. Y otro tercer problema que estoy pensando al acercarme a este material es cómo la foto puede cambiar rotundamente la interpretación de un edificio. Esto, pues, bueno, se pueden mencionar muchos ejemplos. Yo lo que estoy pensando es que el libro de Esther Born puede analizarse con estos problemas y otros tantos más. Como lo mencioné en un inicio, también puede ser un fotolibro, no verlo como un documento de arquitectura que solamente te está diciendo cuál es la historia de arquitectura, sino también verlo desde su parte plástica, desde su composición visual. Y por último, quisiera también mencionar que en la historia de arquitectura en México y también en la de América Latina, todavía falta un largo camino por recorrer en términos de analizar la cultura impresa alrededor de los edificios, de las construcciones. Por cultura impresa me refiero no solamente a libros y revistas, sino a toda una serie de publicidad en términos de imágenes comerciales, propaganda en términos de imágenes de persuasión política, y también otra beta puede ser cómo hay ciertos edificios que pasan de la cultura de arquitectura a formar parte de una cultura de la vida cotidiana, como es la presencia de la arquitectura en fotonovelas, o en el cine, o en programas de televisión, etc. Entonces, pues bueno, mi interés desde hace algunos años ha sido ubicar en los debates de cultura visual el tema de la arquitectura. Este es solamente un ejemplo de caso. El archivo de Born es una fuente inagotable de conocimiento. Hay mucho que escribir. Y bueno, eso sería en grandes rasgos lo que me interesa de este material. Así que, pues. Muchas gracias, Cristóbal. Creo que es un fantástico preámbulo para hablar de la ampliación del sentido de imagen, partiendo de la arquitectura, pero sobre todo de cómo la arquitectura toma lugar en la puesta en página, donde la fotografía y su circulación en medios de cultura impresa es fundamental. Y ya nos está hablando de otro tipo de historia del arte, que no es la historia del arte más convencional, sino una historia del arte que se abre a las posibilidades de la publicidad y un tipo de visualidad más amplia. Vamos ahora con Daniel Montero, que seguirá
ampliando justo estas nociones desde otros derroteros, en este caso los vinculados a la crítica de arte. Daniel es investigador de nuestro instituto y ha sido docente en instituciones de educación superior como la UNAM y la Universidad Iberoamericana. Ha participado en diferentes proyectos de curaduría, promoción cultural y de educación en Colombia y en México. Fue curador académico del Museo Universitario Arte Contemporáneo, el MUAC, y en la actualidad desarrolla una investigación sobre la historia de la crítica de arte en México. Su último libro llevó por título El Cubo de Rubik, Arte Mexicano en los años 90. Adelante, Daniel. Bueno, muchas gracias, Luis, por la presentación. Muchas gracias a todos por escucharnos en este día. Bueno, lo que yo quiero presentar hoy es una investigación contemporánea que tiene que ver con la relación entre crítica de arte y arte contemporáneo en el presente, ¿no? Antes de llegar a algún desarrollo, me gustaría señalar los motivos por los cuales llegué a este momento, ¿no? Precisamente en el libro que ahorita estaba refiriendo Luis, El Cubo de Rubik, Arte Mexicano en los años 90, ahí hay un apartado importante sobre la crítica de arte, ¿no? Es tal vez mi primera aproximación al problema de la crítica de arte en México, ¿no? Y precisamente haciendo esa investigación me di cuenta de que era difícil tratar de entender exactamente para ese momento de debate qué se podía entender como crítica de arte. Parecería que en ese momento histórico había como una especie de pugna por el derecho a la palabra, ¿no? Y por la posibilidad de poder argumentar sobre ciertas obras, ¿no? En función del nacimiento de una obra de arte que tal vez para ese momento podía ser considerada como novedosa. Eso me llevó entonces a comenzar a desarrollar una serie de investigaciones, una serie de paneles y de debates sobre la crítica de arte en México y sobre la crítica de arte en general, ¿no? Guiados por tal vez una de las series de críticas y de preguntas por la crítica que ya se habían hecho a comienzos de los 2000, ¿no? Que en ese momento precisamente surgía una pregunta por la crítica de arte, ¿no? En la investigación también me di cuenta precisamente de que no existía para ese momento un libro de crítica de arte en México académicamente hablando, ¿sí? No había algo que uno pudiera jalar como una reflexión compleja sobre la crítica de arte de manera articulada que permitiera identificar esas posturas críticas de manera inmediata, ¿no? Lo que sí había para ese momento eran una serie de compilaciones de ensayos de diferentes críticos. Hay un montón de artículos académicos sobre pensamiento crítico sobre algunos críticos importantes, ¿no? Sobre los más importantes, sobre los que más hay, ¿no? Curiosamente, sobre Octavio Paz, hasta hace relativamente poco se están escribiendo textos sobre su crítica de arte, ¿no? Y eso entonces me lleva a una investigación que estoy desarrollando en el momento, que está dividida en dos partes. La primera, una historia de la crítica de arte en México, y la segunda, una pregunta por la crítica de arte en el presente. Al respecto del primer asunto, estoy escribiendo en la actualidad un libro que tiene un corte histórico que no es arbitrario, que va del 40 al 66, y que se espera complementar con otros dos tomos que se van a escribir del 68 al 85 y del 85 a lo más que se pueda del presente. Vamos a ver cómo resulta eso, precisamente porque ha habido una serie de modificaciones en este segundo momento de desarrollo que estoy investigando, que es la crítica de arte en el presente, cómo funciona eso, ¿no? Antes de entrar al asunto que nos compete, que es la crítica de arte en el presente en relación al arte contemporáneo, que es lo que quería hablar hoy, me gustaría hacer un apunte que nuestro moderador Luis refirió cuando estamos organizando esta mesa, y es precisamente la labor de la crítica de arte en el Instituto de Estéticas, que esto me parece que es clave, ¿no? Ustedes saben, por supuesto, no toda la crítica de arte en México
está regulada por la academia, pero una parte importante sí la ha estado, ¿no? Y varios investigadores que han estado vinculados al instituto han escrito crítica de arte y han escrito reflexiones sobre la crítica de arte. Justino Fernández tiene, dentro de todos sus textos, en su libro El Hombre, en la última parte del libro, está dedicado a la crítica, y él mismo hace una reflexión sobre la crítica de arte en 65, en un documento que fue leído cuando él hizo parte, en una ponencia que él ofreció. Porque Alberto Manrique en 73 también tiene un texto sobre crítica de arte, una reflexión sobre la crítica de arte que se llama La crítica de arte, el juicio a la torera, un texto importante en donde precisamente levanta sobre sus inquietudes sobre cómo debe ser la crítica de arte. Teresa del Conde, que escribió durante mucho tiempo en el periódico La Jornada, en uno de sus últimos libros, en textos dispares, tiene una reflexión general sobre la crítica de arte, pero ella también tenía ciertos momentos de reflexión sobre cómo debe ser la crítica de arte a medida que ella misma iba escribiendo, ¿no? Óscar Olea, otro investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas, tiene dos textos sobre crítica de arte, uno de los 70s y uno de finales de los 80s. El de los 80s es el que yo conozco, el otro no lo conozco a profundidad, y el de los 80s es muy curioso porque la premisa que él tiene es que uno puede, a partir de un programa computacional, identificar cuáles son las mejores obras. Es muy sugerente esa postura porque Olea siempre estuvo muy vinculado con la relación entre arte y tecnología, y él pensaba que, digamos, ciertos procesos de juicio podrían ser tecnificados bajo ciertas circunstancias, ¿no? Por supuesto, Ida Rodríguez, de la cual Cristóbal hizo una compilación muy, muy completa de ensayos. Ella también tiene una serie de reflexiones sobre el deber ser de la crítica de arte, aunque no tiene un texto específico sobre la crítica de arte, uno puede entresacar a partir de sus reflexiones cómo debe ser la crítica de arte y a qué debería estar, en relación a qué debería estar funcionando, ¿no? Por supuesto, Cuauhtémoc Medina, actual curador en jefe del Museo de Arte Contemporáneo de la UNAM, tiene un texto muy significativo para mí, que se llama El regreso de los mutantes, que está tratando de describir el deber ser de la crítica de arte en 1994, ¿no? En una nueva generación de artistas que para ese momento estaba comenzando a tener visibilidad en la década de los 90, ¿no? ¿Por qué me parece importante, digamos, la postura de todos estos críticos? Me parece importante porque ellos están escribiendo el deber ser de la crítica en un momento en donde ellos identifican una cierta crisis del arte, ¿no? Y yo he podido identificar en estas investigaciones que estoy relacionando en este momento que cada vez que aparece una crisis del arte, aparece una enunciación de la crisis de la crítica, ¿no? Ahora, esto me lleva precisamente a hablar sobre el arte en el presente y la relación con la crítica de arte. Todo el mundo sabe que la crítica de arte ha entrado en un espacio muy extraño desde que apareció el Internet y desde que aparecieron, sobre todo, las redes sociales, ¿no? La aparición del Internet y la aparición de las redes sociales han llevado inmediatamente a enunciar de nuevo esta noción de la crisis de la crítica. Que aquí, por crisis, hay que entender una transformación, no como un dejar de hacer crítica, por supuesto, ha llevado también a un replanteamiento de dos cosas que me parecen fundamentales. Del sujeto artista, de la condición del arte, de la condición ontológica del arte, ¿no?, de la noción de espacio público y esfera pública, y, por supuesto, de la subjetividad del crítico, ¿no? Todas estas cosas están en juego, en principio, ustedes saben esto, desde que aparece la misma noción de crítica de arte en el siglo XVIII. Hay tres fenómenos que son simultáneos en el siglo XVIII cuando aparece la crítica de arte, ¿no? Que son, primero, la relación estética que uno puede tener con la obra, es decir, una sensibilidad muy particular que implica
una relación con la obra, con el objeto obra de arte, su aparato de exhibición en el salón, ¿sí? Su aparato de exhibición en el salón, y, por supuesto, la crítica, escribir sobre eso, ¿no? Pero no escribir de manera coordinada, sino en una relación casi de disenso frente a lo que se presenta, ¿no? La producción de una esfera pública está vinculada con la relación con el espacio público en el siglo XVIII y, por supuesto, con el carácter de autonomía que produce esta relación sensible con la obra, ¿no? En ese sentido, si uno considera todas estas variables, uno puede hacer preguntas similares en este, en el presente, ¿no? Para no desarrollar demasiado, y tal vez podamos entrar ahorita a un debate un poco más, más complejo, me gustaría señalar varias cosas. La primera es el estatus del arte, ¿no? Por supuesto, uno sabía que el arte tenía una relación importante con la imagen, desde el siglo, incluso desde el siglo XVI, XVII, cuando se pintaban cuadros dentro de otros cuadros. Después, esta relación va a ser más compleja, y esto Laura también lo conoce perfectamente, cuando el arte comienza a ser fotografiado, ¿sí? Pero ahora hay un asunto que es todavía más complejo, y es que no solamente el arte puede ser fotografiado, sino que el arte debe ser fotografiado, ¿no? Hay un deber ser de este ejercicio. Eso cambia inmediatamente la relación que se tiene con el arte, porque no solamente se piensa en que el arte debe ser fotografiado, sino que más bien, y aquí viene otro asunto que vale la pena desarrollar, hay que pensar en que también la subjetividad del artista ha cambiado de manera importante. ¿Qué significa eso, ¿no? Yo he notado en la actualidad que mucho del arte que se produce en la actualidad tiene que ver con una performatividad del sujeto. Pero esa performatividad del sujeto se completa precisamente con la performatividad de la imagen en Internet. Eso pues, permite establecer un vínculo de esta producción de sujetos y producciones de imágenes del arte, ¿no? Que cambia inmediatamente la sensibilidad. La pregunta que vale la pena aquí hacer es si el arte ya no está en una relación objetual, sino en una relación con la imagen, ¿qué tipo de sensibilidad, en qué tipo de sensibilidad estamos en la actualidad, ¿no? Esto tiene todo que ver con la manera en que se construyó la relación con el arte, sobre todo en el siglo XIX, en donde precisamente se construyó un mito en donde el arte o la experiencia estética solamente se podía tener enfrente de la obra de arte, ¿no? Una especie de obra de arte parlanchina que me afectaba directamente con su hablar y ahí se generaba un efecto en mí, ¿no? Pero esto solamente se podía hacer de manera directa con la obra. En ese sentido, la relación del arte con la imagen y esta nueva producción de subjetividad en el presente es importante considerarlo, ¿no? Y, por supuesto, hay que considerar una cosa adicional, entre otras muchísimas, que por cuestiones de tiempo tal vez ahorita lo puedo desarrollar más profundamente. El Internet es un archivo, esto no es mis palabras, son palabras de Boris Groys, el Internet funciona como el archivo por excelencia en la contemporaneidad. En ese sentido, todas las imágenes del arte conviven con otro tipo de imágenes que no son necesariamente artísticas, ¿sí? Y, por supuesto, todo tipo de textualidad convive con formas de imagen en ese espacio. La pregunta que surge entonces es, ¿cómo comprender la crítica de arte en la transformación de sujetos, en la transformación ontológica del arte? ¿Sí? ¿Qué estatus puede llegar a tener la crítica de arte en esas dinámicas, ¿no? Y, por supuesto, ¿cómo afecta la crítica de arte, que podría aquí llamarse más como una relación con la textualidad, a esas imágenes a las que se está refiriendo, ¿no? Hay una serie de preguntas que estoy ahorita desarrollando, entre algunas de esas, estas que estoy ahorita nombrando, no son las únicas, por supuesto, ¿no? Y bueno, ahorita podríamos desarrollar las preguntas del público más adelante, ¿no? Por ahora, esa sería mi intervención. Muchas gracias, Daniel. Nos dejas con varias preguntas y sobre todo con una,
un reto a tener una conciencia crítica sobre los efectos de lo que escribimos, ya sea considerado historiografía del arte o en algunos casos crítica de arte. Vamos a dar paso ahora a la participación de Laura González, también investigadora de nuestro instituto y curadora, crítica y docente en imágenes técnicas y además coordinadora del seminario de investigación Imagen, Cultura y Tecnología. Bienvenida, Laura. Hola, buenas tardes. No sé si están viendo ya mi imagen. Hoy voy a hablar de las imágenes técnicas y es un placer para mí hacerlo a través de una interfase técnica. El foco de mi charla es el de las imágenes técnicas en la praxis de la investigación en el instituto. Y comenzamos con una pregunta: ¿qué es una imagen técnica? Un tipo de imagen que nace en el siglo XIX al inventarse la foto, pero que después también... Ahora todavía no se ve tu PowerPoint. A ver, un segundo. A ver. Estoy teniendo problemas para compartirlo. Un segundo. A ver. Ahí está. ¿Ya lo están viendo? Bien. Sí. Perdón, es que no veo el mouse. Bueno, ¿qué es una imagen técnica? Es un tipo de imagen que nace en el siglo XIX y que se asocia con la foto, pero que también se manifiesta en otras formas técnicas como el cine, el video y recientemente la imagen digital. Lo que define a la imagen técnica es su génesis técnica, es decir, el haber sido producida por un aparato que normalmente es una cámara, pero que también puede incluir otros aparatos como los escáneres, los microscopios, los telescopios, los robots y los drones. Lo que la volvió indispensable desde el siglo XIX para la historia del arte, y es algo de lo que acaba de hablar Daniel, fue su doble capacidad reproductiva. No solo era una imagen con una sintaxis mimética análogo al objeto que reproducía, en este caso una obra de arte, sino que en sí estaba inmersa en el flujo de objetos propio del capitalismo industrial. En pocas palabras, permitía producir copias. Si ya a mediados del siglo XIX la fotografía se asocia al museo para proveer copias de los objetos que éste no tenía y para hacer catálogos de los objetos que sí tenía el museo, hacia la cuarta década del siglo XX se concibió el potencial democratizador y transformador de la técnica fotográfica en textos como La obra de arte en la era de la reproducción mecánica de Benjamin de 36 y poco más tarde el de la lógica de distribución masiva de la imagen con el Museo Imaginario de Malraux 1947 que prevé de alguna manera el Internet. Así, un instituto que se funda como Laboratorio de Arte en 1935 concreta el proyecto de un archivo de fotos en 1953. Este es a una joven Elisa Vargas Lugo, entonces estudiante, a quien se encarga esta iniciativa. No quisiera abundar en los méritos ya reconocidos de Vargas Lugo, quien acaba de fallecer, a quien le deseamos mucha suerte en su camino hacia la luz. Los méritos, uno de los méritos principales fue justamente la creación del archivo fotográfico Manuel Tusén y identificar en el desarrollo de este tres vertientes de la labor de un archivo que ahora me gustaría visibilizar: la recopilación, la ordenación y la producción de imágenes.
En relación con la recopilación, la fototeca, como llamamos familiarmente al archivo fotográfico Manuel Toussaint, ha realizado una labor increíble de adoptar y crear fondos para la investigación, los depositivos para la docencia, las diapositivas, los de material negativo positivo para las publicaciones y los, las fotografías que tienen que ver con los proyectos del instituto. También están los fondos, y de aquí me gustaría destacar el Fondo Michaud, el Guillermo Calo, el Juan Guzmán, el de fotografía que incluye el de Luis Márquez, el de la construcción de Ciudad Universitaria, que ya se mencionó también, el de Tina Modotti, muy conocido, el de Vicente Cortés Otelo. Estos son, digamos, los archivos históricos, y habría otros archivos contemporáneos, como el de Helen Escobedo y Paolo Gori, el de Enrique Bostelman y el de Michelle Sabé, que han sido integrados a las colecciones recientemente. Como puede verse, el punto común de interés de los archivos es su relación con el arte, con la arquitectura, con el muralismo, con las artes populares o con el arte contemporáneo. Todos son conjuntos de fotos producidas en otros lados y luego integradas a la universidad mediante la gestión de donaciones o financiamiento. De todos estos archivos se encarga un catalogador o curador, que en su doble función, que no solo va describiendo y ordenando las fotos, sino también estudiándolo, como en el caso de Vicente Cortés Otelo. Pero además de este trabajo de recopilación y ordenación, probablemente la contribución más importante del instituto es la producción de imágenes para la investigación. Hacia 1990 se emprende el proyecto de catalogación de bienes muebles de la doctora Vargas Lugo, en 1991 el de imágenes de arte mexicano con la doctora Vargas Lugo y Marta Fernández, y en 1994 el de la pintura mural prehispánica. Bajo la coordinación de uno o dos investigadores, estos proyectos colectivos incluyen a una multitud de participantes entre técnicos, académicos y estudiantes. Y de manera muy importante, para resolver el problema de la reproducción y de la catalogación, también ponen en marcha iniciativas de investigación de lo tecnológico, como la investigación en digitalización. Además de las técnicas convencionales de reproducción fotográfica, se hace uso de aparatos y métodos técnicos de punta, de nuevas técnicas de reprografía asistida por robots y software, y de fotogrametría aérea. A estos trabajos de captación de imagen también se agrega la investigación en conservación fotográfica, mucha de la cual se ha asociado al Seminario de Estudio y Conservación del Patrimonio, que inició sus trabajos en 2003 y uno de cuyos coloquios se dedicó en 2006 exclusivamente a la fotografía. A este respecto, resultó muy importante la creación en 2008 del Laboratorio de Hipermedios. Y hablando de hipermedios, he hablado de la fotografía, pero también quiero visibilizar un trabajo que pasa desapercibido en relación con los medios, que es el registro en video. A inicios de los años 90 se inició, bajo la coordinación del doctor Aurelio de los Reyes, un programa de videos al que contribuyeron muchos de los académicos del instituto, como Rogelio Ruiz Gomar y María Areti Gers. De esta investigadora, que ahora vemos en pantalla, se cuenta con un pietaje sustancial de testimonios en video realizados en su campo de trabajo. Ante el cambio del video del soporte electromagnético al digital, faltaría aún resolver cómo transferir y guardar todo este importante material testimonial, que es una suerte parecida a lo que sucedió con mi propio proyecto Imágenes y Palabras del Siglo XXI, un proyecto de historia oral,
cuyo financiamiento por la universidad solo pudo darse contra la entrega de un formato objetual y no virtual del video, que hoy está rebasado técnicamente, pues ya no usamos el formato CD-ROM en el que se produjeron estos videos. Mientras que nuestra fototeca constituye un modelo de la implementación de una bóveda y un repositorio fotográfico de objetos, aún queda por resolver cómo puede hacerse lo mismo, pero en formato digital. El mayor avance en este sentido es el trabajo iniciado por Pedro Ángeles en su gestión como coordinador de la fototeca desde 2005 en la reestructuración de la bóveda y el archivo, en el estímulo de los procesos de digitalización y en la construcción, en la constitución de un grupo de trabajo que resolviera los trabajos de la fototeca bajo las normas internacionales de digitalización, archivo y metadatos. Así, en 2010 se organiza el coloquio Archivos Bóveda como propuesta para la preservación del patrimonio fotográfico. En 2011 nace UniArte y en 2016 la Unidad de Información para las Artes y el Seminario de Metadatos para el Patrimonio Cultural Mexicano. Hasta ahora no he hablado sino de la imagen técnica como un recurso para la investigación, lo cual ha requerido, como se ha visto, un enorme esfuerzo en investigación colaborativa para la reproducción, catalogación y el archivo que no debe de soslayarse. Pero falta un tema fundamental, que es el de las imágenes técnicas, no como un recurso para la investigación, sino como un objeto mismo de esta. Es decir, el de la investigación en la ontología, axiología y teleología de las propias imágenes técnicas, la foto, el video y el cine. Si el instituto se fundó en 1935, no es hasta 1977, perdón, cuando a través de una media plaza de cine y foto ingresa el joven Aurelio de los Reyes. 5 años antes había publicado su tesis de licenciatura en la UNAM, Los orígenes del cine en México, 1896-1900, y estaba estudiando un doctorado en el Colmex con el mismo tema. Ese tema lo llevó hasta 1930 posteriormente. Su primer trabajo ya en el instituto fue convertir esa tesis en libro bajo el nombre de Cine y Sociedad en México. Su trabajo le mereció ser promovido a investigador asociado en aquel momento. El trabajo de los Reyes es sintomático del papel que han ocupado los estudios de imagen técnica en el instituto y la universidad. La falta de recursos, por un lado, y de archivos, por otro, han producido un tipo de investigación en que se unen cine e historia, como propone el francés, la imagen técnica y la historia, como propone el francés Marc Ferro en la revista Anales, pero que inicia, en el caso mexicano, por la búsqueda de las fuentes primarias, por la reconstrucción de esta, cuando no existen, y el doctor de los Reyes estudiaba cine que no existía, lo ha tenido que reconstruir a través de archivos documentales, y también este tipo de investigación requiere la creación misma de los archivos. Este trabajo mixto, técnico y teórico en los archivos, es algo que marcará los trabajos de otros investigadores en imagen técnica después de los Reyes. El de Cuauhtémoc Medina, que entra con una plaza de fotografía y realiza importantes investigaciones en este género sobre Graciela Iturbide y Constantino Sotero. El de Débora Dorotinsky, que es contratada en 2003 con una plaza en estudios de imagen, desde la cual ha desarrollado investigaciones en el campo de la foto antropológica y los estudios de género, el mío propio, en el que inicio con una plaza para estudiar imágenes técnicas y medios técnicos, el de David Wood,
que inicia como investigador postdoctoral con Aurelio de los Reyes en 2007 y que obtiene su plaza definitiva 7 años después en el campo de cine, al mismo tiempo que Carla Jasso ingresa con una plaza sobre nuevos medios. En mi caso, el ingreso a la UNAM fue accidentado, pues por un problema entre dependencias, no pude ser contratada en 1998 y trabajé durante 5 años en el Tecnológico de Monterrey, donde desarrollé un programa profesional de estudios en fotografía que me mereció el ingreso al SNI en 1999. A este respecto, cabe recordar lo que me dijo entonces el doctor Jaime Lipac, quien me inscribió, que me escribió la carta de recomendación para el SNI. Oiga, no se sienta mal si no la aceptan. Esto del arte y la foto como que no pega en el sistema. Entonces enfoqué mi propuesta hacia la investigación técnica, pues empezaba la foto digital y la pedagogía de la fotografía. Así nació el Seminario de Investigación Imagen, Cultura y Tecnología, la imagen técnica del siglo XXI al siglo XIX al siglo XXI, que inicié en 2002 con Rebeca Monroy Nas, de la Dirección de Estudios Históricos del INAH, y al que se integró también Débora Dorotinsky poco después, gracias al apoyo de Tere Uriarte. Entonces empezó este seminario en la D y en el TEC de Monterrey, luego pasó al instituto y bueno, después se transformó en otros seminarios ya con cada una de nosotras como coordinadoras independientes. Con Débora Dorotinsky escribí el texto del libro Desnudos de Luis Márquez Romay y curé la exposición Poses privadas, rostros públicos, usos del retrato en la colección José F. Gómez, paralela al coloquio de conservación de 2006. Entonces va mi reflexión última. Podría pensarse que esta nómina de académicos investigadores dedicados al estudio de las imágenes técnicas es relativamente limitada para un instituto del tamaño como el del nuestro. Es como si la fotografía, el cine y los medios técnicos no ocuparan el lugar importantísimo que tienen hoy en el ámbito de la cultura contemporánea. Pero es importante que la investigación tenga tal especificidad. Con el tiempo he concluido que no, por la misma lógica que marca las propias imágenes técnicas. Estas se desplazan más en el campo extendido de la cultura que en el más reducido del arte, y porque inherentemente se manifiestan como campos en tensión entre el arte y la ciencia, la cultura y la economía, el documento y la propaganda, lo social y lo personal. Naturalmente, asociadas a una difusión social masiva y a una heterogeneidad de usos comunicativos, las imágenes técnicas son hoy un campo fértil para entender la cultura contemporánea. Fuertemente vinculadas a la formación, ordenación, catalogación, producción y reproducción de archivos, la investigación de la fotografía, el video y el cine nos permite entender cómo se asocia la tecnología a la imagen para producir un mundo virtual que ha dejado de ser nuestro espejo para convertirse cada vez en el mundo en el que vivimos y nos comunicamos cotidianamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Fue un repaso bien interesante por todas las personas que han ido conformando un campo que pasó de lo técnico a una reflexión teórica o ontológica, como la llamas. Vamos con el último de los participantes, David Wood, quien tocará de forma más concreta los estudios de cine. David, quien es también investigador de nuestro instituto, ha realizado estancias de profesor e investigador visitante en las universidades de Cambridge, Tübingen y Bielefeld. Es autor del libro El espectador pensante, el cine de Jorge Sanginés y el grupo UCAMAU, publicado en 2017. Y coeditor de Latin American Cultural Studies, A Reader, publicado en 2017 por Routledge,
y de cine mudo latinoamericano, inicios, nación, vanguardias y transición. Tiene un sinnúmero de artículos en diferentes revistas académicas y es tutor, prácticamente fundador del campo de conocimientos de estudios sobre cine en el posgrado de Historia del Arte de la UNAM. Bienvenido, David. Bueno, muchas gracias, Luis, por la presentación y a todos por estar aquí. Bueno, lo que yo quisiera hacer en esta presentación es básicamente abordar dos cuestiones que se traslapan bastante con lo dicho por Laura en la intervención anterior, aunque con una perspectiva un poco diferente, y creo que después va a dar bastante material para una discusión muy rica. Y bueno, quisiera también acotar que Laura y yo hemos dado clase juntos en varias ocasiones en el campo de cine, el posgrado de Historia del Arte que mencionó Luis, y ha sido una experiencia muy interesante de encuentro de metodologías. Las dos preguntas que quiero abordar son muy simples. La primera es cómo se ha abordado históricamente el cine, o el estudio del cine, en el instituto, y la segunda es cómo se aborda hoy y en el instituto y también alrededor del instituto, porque un poco siguiendo lo que decía Laura, el estudio de la imagen técnica y del cine concretamente, que es lo que voy a hablar aquí, aunque el instituto tiene un papel muy importante en el desarrollo y la legitimación del cine como objeto de estudio en la academia en el país, sigue siendo relativamente marginal dentro de las actividades del instituto. Entonces, es creo que inevitable, necesario e incluso deseable también que nuestras actividades rebasan los límites del instituto. Por eso hablo también de lo que se hace alrededor del instituto en colaboración con, etcétera. Y bueno, estas son preguntas pues, que forman parte de una pregunta más amplia que me interesa, que es cómo se configura la disciplina de los estudios sobre cine en México, si es que se puede hablar de una disciplina como tal, y desde dónde se aborda el audiovisual, para utilizar un término que no se utiliza tanto en México. En Argentina se utiliza mucho el término audiovisual como sustantivo. Llegar a ese punto más hacia el final en el ámbito mexicano y el papel importante que tiene el instituto dentro de esa historia. Entonces, bueno, lo primero que tengo que decir lo diré bastante rápido porque para que no sea repetitivo con lo que decía Laura. Pero en primer lugar, cómo y desde dónde se aborda el cine como objeto de estudio en el instituto. Y evidentemente, como bien decía Laura, es inevitable hablar de la obra fundacional del doctor Aurelio de los Reyes. Voy a compartir mi pantalla. Creo que ya. Ok. Entonces, bueno, esos libros, dos de esos libros ya los han visto hace unos momentos, pero no voy a repetir el repaso que hizo Laura de la trayectoria del doctor Los Reyes en el instituto, pero simplemente quisiera agregar a esto que el hecho de que el doctor Los Reyes haya estudiado en primer lugar el cine como objeto de estudio de su tesis de licenciatura en historia y después del doctorado en el Colegio de México, hizo el doctorado, representa un momento importante en lo que yo decía hace unos momentos, la legitimación del cine como un objeto de estudio válido para la academia y en este caso, en nuestro caso, para la historia del arte. Los orígenes del cine en México, como ya ha sido dicho, se publicó en el 72, Cine Sociedad de México, que es la obra fundacional de los estudios sobre el cine mudo, la historiografía del cine mudo
en México. Es una obra de vida, realmente. Es el primer tomo que está aquí en la foto. Se publicó en el 79. La segunda en el 89, creo. La tercera hace unos años y todavía quedan por salir los últimos tomos de la obra. Lo que me interesa también hablar un poco es el hecho de que hasta que el doctor Los Reyes entró al instituto en el 77, realmente el cine, aunque la imagen técnica, como dijo Laura, sí formó parte del instituto y eso no voy a repetir lo que ella dijo, pero el cine no formó parte de la agenda de investigación del instituto. Yo me puse a revisar, por si acaso, todos los índices de todos los números de análisis del Instituto de Investigaciones Estéticas desde el inicio, y no encontré ningún artículo o ninguna nota que se refiera al cine hasta el año 1982. Puede que me equivoque, puede que me haya pasado algo que se me haya pasado algo, pero creo que este es el primer artículo que se publicó sobre el cine en Anales, que creo que es el primer artículo que publicó el doctor Los Reyes, cómo nacieron los cines. Y es un artículo sobre las salas de cine. Quisiera nada más leer el primer enunciado del artículo. Es lugar común despreciar y subestimar los cines, incluso negarles cualidades artísticas. Está hablando de las salas de cine, no está hablando del cine como tal. No estoy seguro que estaba pensando cuál fue su intención como autor de esa frase, pero yo creo que, al menos como lector, también interpreto en esa frase un comentario sobre el hecho de que no solo dentro de la historia del arte, sino dentro de la Academia Mexicana, hasta ese momento no se suele tomar en serio como un objeto de estudio digno de consideración. Y realmente hay pocos espacios en la academia para tomarlo en serio. El contexto más amplio en el ámbito cultural en México, sí hay estudios sobre cine fuera del instituto. Es muy importante, por ejemplo, la fundación del grupo Nuevo Cine a principios de los años 60, la fundación del CUEC, del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, en el 63. Lo que es muy novedoso del trabajo del doctor Los Reyes es el hecho de que aborde el cine desde la perspectiva de la historia social y desde la historia del arte, no desde la crítica del cine ni desde la realización, que son los espacios o los enfoques metodológicos principales de los otros espacios dentro del campo cultural en México. Quisiera nada más poner sobre la mesa algunas de las preguntas fundamentales que surgen de la lectura del trabajo del doctor Los Reyes. El primero tiene que ver con algo que ya dijo Laura, de cómo abordar un objeto de estudio casi inexistente. En ese momento, bueno, en este momento todavía se conoce muy poco. Se puede ver muy poco de lo que se produjo en México de cine en las primeras décadas del siglo XX, finales del siglo XIX, principios del XX. En ese entonces, en los años 70, mucho menos todavía. Entonces, realmente esa obra fue muy importante para no solamente formar un campo, sino para poner sobre la mesa la idea de que hubiera tal cosa como el cine mudo mexicano. La pregunta de cómo trabajar con un objeto de estudio que en su mayoría, el 90% ya no existía de ese cine. Entonces, ¿cómo se trabaja con esto? Con archivos, con hemerografía, con documentos, con reconstrucciones muy minuciosas de historias. ¿Cómo? La pregunta fundamental es cómo abordar desde la ausencia, ¿no? Él encuentra que sí hay producción de cine en México y sí hay exhibición, mucha exhibición. Y eso da pie a las otras cosas que quería yo decir sobre
las preguntas que él pone en la mesa sobre desde los años 70. Una es el hecho de que, aunque haya habido muy poca producción de largometrajes de ficción, que suelen formar parte en ese momento en el mundo de las historias canónicas del cine, de los cines nacionales, etc., en México hubo muy poca producción, al menos hasta la década de los años 20. Pero lo que él, lo que es muy novedoso de su enfoque es el hecho de que se puede ver en su trabajo cómo las vistas, estas películas muy cortas de finales del 19, principios del 20, las actualidades, la propaganda, son dignos de atención en el mismo nivel que el largometraje de ficción, no están relegadas como un objeto inferior. El hecho de que la incidencia que tiene el cine en la vida cotidiana es igualmente importante en su trabajo como las propias películas. Otra cosa que quería destacar también es el trabajo con los archivos y el rescate de las películas. Lo que están viendo aquí es una imagen de una película que rescató el Dr. Los Reyes, El Tren Fantasma, una película hecha en el 27, en Orizaba. Y está siendo musicalizado aquí por José María Serralde, que en algún momento fue alumno del Dr. Los Reyes, es un músico que se especializa en la musicalización del cine mudo y ha hecho un trabajo muy importante. José María Serralde ha hecho un trabajo muy importante en la reinterpretación de este cine. Entonces hay un trabajo aquí colaborativo, de equipo, que viene desde la historia del cine, desde la historia de la música y desde la práctica artística también. La segunda parte de lo que quisiera hablar un poco son las diferentes vertientes desde los cuales se aborda el cine hoy día dentro del instituto. Bueno, evidentemente sigue siendo muy importante este trabajo, el enfoque historiográfico. Dentro del posgrado en Historia del Arte ha sido importante el cine desde hace muchos años. Ha habido muchos alumnos y también tutores que han aportado trabajos claves. Julia Tuñón, por ejemplo, que no trabaja en el instituto, pero es una gran colaboradora del instituto, del posgrado y gran historiadora del cine de época de oro mexicano. El doctor Los Reyes y yo organizamos dos coloquios en 2010-2011 sobre el cine mudo en Latinoamérica, en Iberoamérica. De los cuales uno se convirtió en libro ya, aquí a la derecha, y el otro está por salir. Bueno, otro enfoque esto ya lo habló un poco Laura también, es el estudio, eso es una tendencia mucho más reciente en el instituto, de ver el cine desde el punto de vista de la antropología visual, y aquí pues hay evidentemente colaboraciones que rebasan con mucho las capacidades investigativas del propio instituto. Esta fue una iniciativa de la doctora Deborah Derutinsky, la que tenía que haber sido moderadora de esta mesa, con Álvaro Vázquez Montecón y Antonio Sirión y Dana Levín. Esto fue un seminario de varios años que puso sobre la mesa preguntas en torno a cómo se utiliza, cuáles son los usos, cómo se utiliza el cine en tanto objeto estético, pero también en tanto objeto científico, ¿no? O sea, cómo se utiliza el cine y cómo se ha utilizado el cine para registrar la otredad y para hablar de pueblos indígenas, etc. Otra tendencia, eso también lo tocó Laura, tiene que ver con el cine experimental, el videoarte, el interfaz entre el cine y el arte contemporáneo. Aquí también, eso rebasa los límites del instituto. Estas imágenes son un proyecto del Laboratorio de Arte Alameda, que fue curado por Carla Jasso. En ese momento, Carla Jasso, eso fue en el 2010, trabajaba en el Arte Alameda, unos años después se integró al instituto. Yo colaboré en ese proyecto en un intermedio entre un postdoc y la plaza que luego tomé.
en el instituto. Esto es un proyecto que trató de hacer, como dice el título, una arqueología de los medios con un enfoque en la producción mediática experimental en México. Bueno, y otro proyecto más reciente es una iniciativa que vino desde el SWAC, el Seminario Universitario de Análisis Cinematográfico. El SWAC también es otro espacio que nació como un espacio estudiantil dentro del posgrado en Historia del Arte, alrededor de 2010 también nació este seminario, y eso nació de una inquietud de los estudiantes de generar un espacio interdisciplinario que no estuviera sujeto a... Ok, me están diciendo que ya vaya terminando, pero bueno, es un espacio interdisciplinario estudiantil que en el 2017 genera un coloquio sobre el cine expandido que aborda justamente estas preguntas de cuáles son los límites del término cine también. O sea, ¿en qué medida la palabra cine sigue siendo útil para describir las imágenes en movimiento, los artefactos audiovisuales que por un lado están muy integrados en nuestra vida cotidiana y por otro lado también en la producción artística está cada vez más en crisis una separación entre aquí el cine, aquí el arte contemporáneo, aquí el videoarte? Ya no son cosas que se pueden separar como tal. Entonces, lo voy a terminar ahí y, bueno, espero que podamos llegar a una discusión interesante. Gracias. Mil gracias, David. La verdad es que ha sido también un panorama muy interesante y que yo personalmente no conocía con tanto detalle. Fascinante ver todo lo que se ha hecho en el instituto, sobre todo en los últimos años. Bien, vamos a comenzar el diálogo con los participantes de la mesa y con preguntas del público. Les recuerdo que pueden poner comentarios o preguntas en el chat en vivo que aparece en la transmisión de YouTube. Las estamos recogiendo por acá. Y usando mi posición de privilegio como moderador, comenzaré con una pregunta. Tengo más, pero comienzo con una muy concreta. Hemos estado hablando de una u otra manera de cierto desarrollo del campo en áreas específicas, que puede ser arquitectura y cultura visual, la imagen, ¿no? los estudios de la imagen o de la fotografía de forma más específica, la crítica de arte y el cine. Y parece que estamos enfrentándonos a un proceso de renovación casi evolutivo. Y quería preguntarles sobre el futuro de la disciplina, pero a partir de una premisa que daba Griselda Pollock en algún artículo que publicó en el Art Bulletin hace algún tiempo, que se llamaba Historia del Arte hacia dónde, o Whither Art History. Y lo que Griselda Pollock decía es que en realidad quizá la historia del arte, en este afán un poco de obsolescencia, donde todo hay que incorporar novedad, interdisciplina, en realidad quizá no debería estarse renovando todo el tiempo, sino volver a algunas bases. Ella hablaba en concreto de algunos desarrollos de los años 70, de los estudios de género, hablaba de Warburg, de la teoría postcolonial, como de algunas bases fundantes. Entonces, desde esa tensión entre lo que es fundante a nuestra disciplina y la apertura a nuevos saberes, nuevas preguntas, nuevas ontologías o vueltas a la ontología de la que hablaban tanto Laura como Daniel, ¿cuál es su perspectiva? ¿Hacia dónde se está moviendo la historia del arte y en particular nuestro instituto? Por favor, Daniel. Sí, yo no puedo hablar como a partir del proyecto institucional completo del instituto, sería un poco abusivo. Lo único que puedo hacer es
hablar desde mi punto de vista y desde mi propio trabajo. En efecto, y aquí un poco para complementar la referencia, cuando Linda Nochlin escribe el texto sobre las por qué no ha habido grandes mujeres artistas, me parece que una de las partes importantes de ese ensayo no es la manera en que desarrolla, digamos, o trata de justificar por qué no lo ha, ha habido grandes mujeres artistas, sino la entrada de ese ensayo, que tiene que ver con el reconocimiento del presente, ¿no? Esa pregunta de por qué no ha habido grandes mujeres artistas no se puede hacer sin el reconocimiento de la operación o el reconocimiento de las mujeres a comienzos de la década de los 70, que es cuando se produce ese ensayo, ¿no? La pregunta que está formulando Luis, refiriéndose a Griselda Polo, que es similar, es decir, ¿cómo poder pensar en una posibilidad de desarrollo disciplinar de la historia del arte? ¿No? Yo creo que la pregunta es precisamente una formulación por la condición disciplinar de la historia del arte ahora. Lo que yo puedo contestar desde mi punto de vista tiene que ver con llenar huecos de discusión que no se encuentran, que están por todas partes, huecos que están por todas partes, pero que son preguntas urgentes en el presente desde una dimensión histórica. Y aquí, cuando me refiero a una dimensión histórica, no me estoy refiriendo a estos grandes relatos abarcadores de la totalidad, sino como una discusión precisamente por el pasado en disputa, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo podemos disputar el pasado si no conocemos esos relatos? En ese sentido, yo creo que la historia del arte en el presente considera precisamente posibilidades de relato, ¿no? Para comprender de ciertas maneras el presente, ¿no? Y tratando de pensar en las condiciones de posibilidad del presente, ¿no? Desde mi propio trabajo, y con esto quiero cerrar, me parece que es importante pensar en esta crisis del arte y esta crisis de la crítica que se vive actualmente en función de este pivoteo histórico que yo he identificado a partir de ciertos hitos, ciertos marcadores históricos en el siglo XX, sobre todo en el siglo XX, ¿no? Pero también uno podría echar un poquito más atrás, hacia el siglo XIX, incluso hacia el siglo XVIII. Entonces, la historia del arte ya no se puede entender como un momento teleológico, ya no podría entenderse tampoco como un relato definitorio, pero sí se puede entender como una fuente de debate en el presente, y eso me parece que es relevante, ¿no? Cómo se hacen estos aportes y qué tipo de desarrollos puede llegar a tener, es algo que está en el presente de manera constante, ¿no? Eso es lo que yo diría. Muchísimas gracias. ¿Alguien más quiere contribuir? Laura, por favor. Bueno, yo quisiera tomar lo que dijo Daniel en relación con la crítica. Porque una discusión que hemos tenido en el instituto desde hace muchos años es el propio nombre del instituto, ¿no? Se llama Instituto de Investigaciones Estéticas, no Instituto en Historia del Arte, y tratar de ver, al definir las áreas de investigación, cuáles tendrían que ser esas áreas. Entonces, si bien no hemos llegado a el punto ni de cambiar el nombre del instituto ni de, digamos, desplazarnos fuera y definitivamente de la historia del arte, sí creo que esa reflexión sobre las condiciones de posibilidad de la propia actividad a la que habló Daniel es justamente el centro de lo que está sucediendo en todos nuestros estudios, ¿no? En el caso de Daniel, la reflexión sobre el archivo de documentos, es decir, sobre la historiografía, es crucial. Y en el de los demás, de la arquitectura, de la fotografía y el cine, que son naturalmente objetos que están desplazados, no necesariamente están en el mundo del arte, sino están en el mundo cultural extenso, en los medios de difusión, y que naturalmente fluyen y se encuentran muy cómodos en ese espacio amplio. Daniel habló en su charla de la crisis del arte y de la crítica de arte ante el nacimiento del Internet, y yo creo que para la fotografía, el cine y otros medios técnicos era connatural
ese desplazamiento. Entonces, parte de lo que estamos haciendo es haciendo una labor crítica, reflexiva o inclusive metacrítica, porque estamos reflexionando sobre nuestra propia actividad, estamos constituyendo archivos conscientemente y estamos estudiando ese desplazamiento del mundo del arte hacia lo extenso, es decir, desde lo exclusivo hasta lo inclusivo en términos sociales. Muchas gracias, Laura. Cristóbal, David, por favor. Sí, bueno, yo quisiera volver a tu pregunta, Luis, sobre cuál es el futuro de la disciplina y with the art history, desde el punto de vista del abordaje del cine o del audiovisual. Y para mí la pregunta no es tanto cómo la historia del arte aborda el cine o cómo debe o va a abordar el cine, sino qué puede aportar la historia del arte para entender mejor el cine, el audiovisual, la imagen en movimiento, etc. Y bueno, yo hablo también desde mi rincón. Yo llegué a México en 2006 desde Inglaterra y con una formación que no es historia del arte, con una formación que viene de estudios latinoamericanos, de estudios culturales y de film studies, ¿no? Que en la academia anglófona, film studies es una disciplina que tiene una ascendencia desde, por un lado, los estudios literarios, por otro lado, desde la historia, no tanto desde la historia del arte, algo sí, pero es una disciplina interdisciplinar que se funda en las universidades en los años 60-70. Cuando llegué a México, yo jamás pensé que acabara trabajando en un instituto que se llamara Instituto de Investigaciones Estéticas. Entonces, para mí ha sido muy interesante tener diálogos y dirigir tesis también dentro del posgrado en Historia del Arte y ver las metodologías que pueda aportar la historia del arte, independientemente de lo que pueda venir desde la historia o desde los estudios de la comunicación o desde los estudios culturales. Y yo creo que si volvemos a esta cuestión que no terminé de hablar al final de mi intervención, pero sobre el objeto en sí, yo creo que la historia del arte, el diálogo que se puede entablar entre la historia del arte y los estudios, la historia de los medios, la arqueología de los medios y la historia cultural, desde ese crisol interdisciplinar, se puede llegar a una discusión mucho más rica sobre esta pregunta que comentaba Daniel, sobre el estatuto de la imagen en movimiento. ¿Qué es este objeto que es arte, no es arte, es cine, no es cine, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que para mí bien es más como una pregunta de cómo podemos utilizar las disciplinas tal como están conformadas y tal como se están desarrollando para entender mejor los fenómenos que estamos estudiando. Muchas gracias, David. Cristóbal, por favor. El micrófono, Chris. Perdón. Regresando al tema de la crítica de arte, yo me he preguntado, y lo pregunto a Daniel, ¿cuáles son las posibilidades y los retos que lleva a hacer exhibiciones de críticos de arte? Porque, bueno, vimos ya que el Reina Sofía hace unos años hizo una sobre Mario Pedrosa, el MUAC hizo una sobre Juan Acha. A mí, en algún punto, yo pensé hacer una sobre Ida Rodríguez cuando estaba trabajando en el libro que publicó el instituto. Entonces, te preguntaría eso. Y bueno, sobre el tema también de la crítica de arte, en el caso de Ida Rodríguez, de la cual Daniel habló, yo creo que todo su trabajo también tiene que ver con el hecho de cuestionar el presente del arte contemporáneo, de su presente, pero también atraer
a ese presente la explicación de por qué surgen ciertas piezas. O sea, lo que Ida Rodríguez hizo en realidad fue tejer las genealogías de lo contemporáneo, ¿no? En el libro de Esplendor y Agonía, publicado en 1964, ella lo que hace es un repaso historiográfico que parte de Dada, lo que ella llamó el punto cero, y que ella vio como la destrucción del arte en ese momento, en el momento en que Dada surge en la década de los 10, y que ese era el punto que explicaba posteriormente cómo en los años 60 habían surgido prácticas experimentales que cuestionaban radicalmente el estatuto de lo artístico. Gracias, Cristóbal. Pues vamos a las preguntas del público. Hay muchas en el chat, así que espero que nos dé tiempo de agotarlas. Comienzo con una pregunta para David Good, formulada por Fernanda Salazar. Ella nos pregunta si se ha hecho algo en el Instituto de Investigaciones Estéticas de investigación sobre el cine o los documentales de animación. ¿Qué pasa con todo ese mundo tan amplio de la animación y su estética en México? Gracias, Fernanda. Le tengo un poco de miedo a la pregunta porque puede que rebase mis conocimientos de lo que se ha hecho. Que yo sepa, no se ha abordado la animación como objeto de estudio en el instituto. No sé qué tanto realmente se ha hecho en México. Me imagino, no, o sea, no es un área en la cual yo me haya especializado tampoco. Puede que se haya hecho, por ejemplo, desde la Escuela Nacional de Artes Plásticas, o la FAD, en el CUEC también, la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas, puede que haya trabajos, ciertamente hay libros publicados sobre el tema. Dentro del instituto, creo que no. Y de hecho, pues es una pregunta muy interesante porque yo decía antes que el estudio del cine, los film studies en Inglaterra, en Estados Unidos, es un campo ya bastante grande y consolidado, y la animación, aunque hay trabajos, no es un trabajo, o sea, no es un campo que se trabaje mucho, digamos. Es un reto constante para nosotros también dentro del posgrado en Historia del Arte, tratar de dar una visión bastante amplia sobre cómo se aborda, cómo se puede abordar el cine, siendo un núcleo muy pequeño de tutores. Entonces, nuestros campos de especialización están rebasados por las posibilidades. Entonces, creo que la respuesta es que no, pero si tú tienes un interés en el tema o una especialización, pues porque tenemos que dialogar y ojalá en algún momento se pueda dar ese trabajo. Pues, Fernanda, ya tienes ahí una invitación a hacer un doctorado en historia de la imagen animada. Continuamos con un comentario de Esteban García para Daniel, que es un comentario y pregunta, que dice así: es normal que aquí se adopte una perspectiva historiográfica, pero en general tiendes a abordar el fenómeno artístico desde ese mismo punto de vista. Tu libro se focaliza en las políticas culturales de los años 90. ¿Todo esto indica que, para ti y para la historia del arte actual, la obra de arte como tal es cada vez menos importante? ¿Esta manera de minimizar el contenido de la obra, sus aspectos formales y su valor ontológico, es una tendencia que pareces defender conscientemente? ¿Por qué? ¿Desde qué sustrato ideológico? Bueno, esto se puede responder de varias formas, ¿no? En principio, bueno, limitar mi investigación en general solamente a pues, mi publicación más conocida, que sería el Cubo de Rubik, y hacer esta afirmación en general sobre mi trabajo sería empobrecerlo un poco, ¿no? Mi formación es como artista. Yo no estudié, al igual que Laura, mi formación inicial es como artista, ¿no? Eso quiere decir que yo tengo una relación sensible con el objeto, tengo una relación sensible con los materiales, con una serie de asuntos que implica, digamos, hacer el arte y preguntas teóricas en función de esa producción material, ¿no? Algunos de mis textos están dirigidos precisamente hacia ese problema. Pero si hay algo en lo que yo no creo es que el arte tenga una especie de contenido, ¿sí? En ese sentido, por eso es que me interesa particularmente el problema de la crítica.
porque lo que está haciendo la operación de la crítica permanentemente es tratar de definir el arte, ¿sí? Cuando aparece una crisis del arte y una crisis de la crítica es que hay una obsolescencia de la crítica de arte como se entendía en sus premisas teóricas antes, y comienza a haber un relevo precisamente a partir de otras premisas y otras formas de comprensión del arte. Pero esto no se puede dar sin precisamente una comprensión general de qué puede llegar a ser el arte, ¿sí? En ese sentido, la comprensión del arte no se da solamente por el arte. Ese es el asunto que a mí me parece que es muy problemático, como si el arte fuera algo en sí mismo, ¿no? Por eso yo me refería a este momento de aparición del arte como público en función de su debate público en relación al espacio público. La idea de que el arte tiene algo así por dentro, algo así como un por dentro, una especie de contenido prístino, es pues una construcción ideológica del siglo XIX, ¿no? Que se va a replicar con cierta regularidad en diferentes momentos de la historia, y en este momento hay ciertos críticos que defienden eso todavía, ¿no? Pero pues después uno se da cuenta de que en efecto no existe ese contenido. A mí me parece importante precisamente tratar de pensar cuáles son y cómo se puede pensar en esta relación entre la materialidad e inmaterialidad de la obra de arte, sobre todo en su condición de imagen en la actualidad, la constitución del sujeto y la experiencia del sujeto, la construcción permanente del sujeto, ¿no? Y la construcción permanente del discurso. Aquí hay una cosa que es fundamental, ¿no? Por supuesto, aquí hay que entender la relación de la forma de arte en función de una tecnología. Aquí yo creo que esto hay que hacerlo de manera muy enfática, esta afirmación. El arte no se puede entender sin su tecnología, ¿sí? Y no estoy hablando solamente de su medialidad, sino de la tecnología que hace posible la aparición del arte, ¿sí? Esta condición es fundamental, pensando en lo que ahorita estaba diciendo Cristóbal, lo que está diciendo Laura, porque el arte para muchas personas no aparece como materialidad, sino aparece como tecnología fotográfica, y en la actualidad aparece como imagen digital en términos de ordenamiento de datos por un procesador, que se puede convertir ya sea en sonido, o se puede convertir en imagen, o se puede convertir en texto, dependiendo de cómo se ordenen esos datos a partir de ese procesador de datos. Ese asunto es fundamental porque precisamente en este momento de lo que nos damos cuenta es que el arte, sobre todo el arte que se transmite a través de imágenes en la red, no está llena de contenidos, está llena de datos que se reconfiguran a partir de ciertas especificidades, ¿no? Y los sujetos en la contemporaneidad, a partir de esta performatividad del sujeto, de la pregunta de qué quiero ser en este momento, cómo puedo representar lo que quiero ser, mujer, blanca, lesbiana, homosexual, etcétera, ¿cómo me puedo representar, ¿sí? Mucho del arte contemporáneo está funcionando como esta especie de manifestación del sujeto en relación a esta expresión, tal vez, ¿sí? En ese sentido, las dos cosas van un poco de la mano en función de esta operación tecnológica, porque la representación del sujeto contemporáneo no se puede entender sin la representación tecnológica que da el Internet. La tecnología no es, en ese sentido, una herramienta, sino es parte constitutiva de la ontología del sujeto, pero también es parte constitutiva del arte, en ese sentido. Es parte constitutiva de la ontología del arte, como lo señalaba en su momento Heidegger, y posteriormente pues, otros teóricos como Kittler. En ese sentido, lo que yo intento hacer en el presente no es vaciar el arte de su materialidad, sino hacer notar que el arte también es una operación discursiva. De eso se trata parte de mi trabajo, pero no todo mi trabajo, ¿no? Sobre todo mi trabajo cuando trabajo con artistas, me parece que es fundamental que se piense en estas relaciones materiales, ¿no? Y muchos de mis textos sobre artistas son sobre eso. Yo he escrito varios textos de sala para exposiciones, sobre todo de amigos míos, porque me gusta su trabajo y hago énfasis precisamente en ese problema material, porque muchos de ellos hacen investigación sobre eso. Eso es mi respuesta. Gracias, Daniel. Nos comentan en el chat sobre algunos trabajos que se han
generado en los posgrados de la UNAM en torno a la historia de la animación. Por un lado, Citrali Coronel comenta que el CUEC publicó en 2007 el título Animación, una perspectiva desde México, de Manuel Rodríguez Bermúdez, y también está una tesis para optar por el grado de maestra en Historia del Arte de María Tania de León Young, que se llamó La construcción del tiempo en la animación y de la cual Laura formó parte. Bien, justo quiero dar la palabra a Laura. Primero te felicitan Paola Uribe y Ricardo Alvarado. Paola menciona que sería genial que el proyecto en CD-ROOM lo digitalizaran. Y también Ricardo dice que le gustó tu presentación y coincide en la importancia de la imagen técnica como objeto de estudio. Hay una pregunta de Fernanda Salazar que dice, ¿cómo estudiar una imagen técnica como la fotografía de registro, que no tiene un origen como obra de arte, desde la metodología de la historia del arte? A ver, quisiera retomar un poco lo que dijeron David y Daniel al respecto, que es que no sé si es importante la metodología de la historia del arte para algo que no necesariamente es arte. Es una parte. La iconología y la iconografía pueden servir para una parte del estudio de las imágenes. Sin embargo, hay otras disciplinas, y aquí sería muy importante la teoría de la tecnología para poder ver eso a lo que se refirió Daniel, que es la sintaxis de las imágenes. Las imágenes técnicas están producidas por una máquina desde una determinada lógica y una determinada programación. Entonces es muy importante comprender la génesis técnica, la ontología técnica, la forma técnica de las imágenes, la difusión técnica de las imágenes, para poder realmente saber cómo esas imágenes están adquiriendo sentido. Y yo aquí quisiera hablar de las imágenes como un campo. No es que la imagen esté con un sentido que está inherente a ella, sino que va adquiriendo sentido en su desplazamiento en el ámbito social. Entonces, me parece fundamental el abrir las perspectivas metodológicas a otras a otras teorías. Estamos construyendo esas metodologías. Yo misma he intentado abordar el problema de cómo la fotografía, ¿cómo podemos estudiar una fotografía que ya no existe, puesto que es imagen digital, pero que es fotografía en parte, pero es otra cosa? Entonces, no necesariamente estamos hablando de algo fijo, igual que el arte no es fijo, está siempre en evolución, las imágenes técnicas están en evolución. Tampoco podemos hablar ya de cine, sino probablemente de una imagen en movimiento. Entonces, ahí lo que creo es que tenemos que ampliar nuestras perspectivas a otras, digamos, a otras teorías, a otros campos disciplinares. Muchas gracias, Laura. Continuamos con más preguntas. Paso algunas para Cristóbal. Las comento de corrido. Por un lado, Daphne Cruz Porquini te pregunta, ¿cuál fue el impacto del libro de Bourne en los estudios de arquitectura mexicana más transnacionales? ¿Pudo haber existido un vínculo académico entre Bourne y John McAndrew? Y también Cecilia Gutiérrez comenta que hay que incorporar la figura de Marianne Gast, de Geritz, y todo su trabajo fotográfico sobre la arquitectura de Matías. Cristóbal. Ok, sobre el impacto que tuvo el libro de Bourne en los estudios de arquitectura mexicana fuera de México, pues fue muchísimo, porque pues prácticamente estamos hablando de que hasta la mitad del siglo no hubo otro libro en inglés sobre arquitectura mexicana. Entonces sí llegó a un público, a públicos amplísimos. Además, estamos hablando de que la editora, que fue esta Architectural Record, tenía un gran poder en un mercado transnacional. Sobre el vínculo entre ella y John McAndrew, no lo tengo tan bien claro. La verdad es que creo que es algo que yo, con ahora en los archivos, podré tener más certeza o no sobre esta relación.
Y sobre el comentario de Ceci Gutiérrez, creo que tiene toda la razón. Es decir, en este estudio en el cual estoy comenzando a hacer sobre fotógrafas de arquitectura en México, bueno, no solamente está Born y Gast, sino también está Katy Horna, está Lola Brice Bravo, está Ursula Bernard y están otras fotógrafas, bueno, otras mujeres que hicieron fotografía en un momento de su vida, como Sheila Hicks, que se conoce más bien como esta artista de textil que ahora es súper, súper famosa y que MoMA ya se expuso y que tiene grandes retrospectivas en grandes museos en el mundo, pero en 1960, a principios de los 60, entre 60 y 61, hizo una serie fotográfica de la obra de Félix Candela porque ella está involucrada en la realización de un filme sobre Candela que nunca se hizo. Lo que se quedó fueron unas fotografías que son extraordinarias y que justamente hay que verlas a detalle, hay que analizarlas y ponerlas en este marco crítico. Gracias. Y aprovecho para hacer una pregunta que es tanto para Cristóbal como para Daniel. Pregunta Hatzibe Romero, ¿cómo integran teóricamente a la disciplina algo de lo que no hay fuentes académicas? Para ustedes, ¿por qué fue importante hacerlo con la crítica de arte? Daniel. Bueno, el trabajo de todo instituto de investigación es precisamente producir las fuentes que posteriormente se van a consultar para tener referencias sobre cierto tema, ¿no? Es decir, el objetivo de todo centro de investigación es producir información nueva para el conocimiento del público interesado, ¿no? En ese sentido, pues uno siempre está lidiando con el mismo asunto. Cuando uno va a abrir un tema de investigación nuevo, lo que tiene que hacer en principio es identificar el problema de la novedad, ¿no? Desde mi punto de vista, ese es uno de los primeros asuntos. ¿Qué significa identificar el problema de la novedad? Eso no quiere decir que nadie haya abordado el tema, por supuesto, ¿no? Y eso tampoco quiere decir que no se haya abordado un tema similar en otros contextos parecidos, ¿sí? En principio, a lo que habría que ver, lo que habría que ver es cómo se ha abordado problemas similares y en segunda medida, qué se ha escrito al respecto. Es un problema de metodología, básica, ¿no? Pero una vez uno identifica que sobre ese tema en específico no se ha escrito con la profundidad que uno le gustaría o que no existe la información que uno precisa procesar, ¿no? El asunto es, en principio, buscar fuentes originarias de archivo, ¿no? Que son fuentes crudas que permiten un análisis que no está todavía procesado en fuentes de información secundarias, que serían libros o artículos académicos, ¿no? Y en segunda medida, pues hay que leer un montón de cosas sobre el problema de cómo comprender el asunto que a uno le interesa en particular, ¿no? En mi caso en particular, por ejemplo, a mí me parece que es fundamental tratar de pensar en varias cosas. La primera, teorías de la modernidad. Segundo, teorías del lenguaje, teorías del discurso. Tercero, teorías de la imagen, en un sentido amplísimo. En cuarto lugar, como ahorita lo estaba refiriendo, problemas de la relación entre arte y tecnología, ¿no? Y constitución de sujetos. Sobre eso, por supuesto, se ha escrito muchísimo desde diferentes disciplinas, desde la antropología, desde la filosofía, etcétera. Pero el asunto no es subordinar el caso de estudio a la teoría, porque la teoría no es una metodología, sino más bien uno qué puede llegar a pensar desde el objeto de estudio en función de esa teoría como una información valiosa en términos históricos. Eso es lo que yo termino haciendo. Escribir un libro, y aquí todos los que estamos presentes no me dejarán mentir, es muy difícil, porque no solo implica tener la información de base, sino que eso implica un procesamiento teórico, metodológico de fuentes, que como no se ha hecho eso antes, uno tiene que construir su propio relato. Y eso es, primero, peligroso, y segundo, problemático, porque el relato no es el que esperaría mucha gente que uno construyera, y peligroso porque posiblemente hay gente que tiene en su cabeza otro posible relato y de repente choca con lo que uno está escribiendo. Eso, en general, cuando digo peligroso, no estoy diciendo cuestiones de vida o muerte, aunque a veces sí, tendría que ver precisamente con tensiones posibles del relato sobre ese fenómeno, ¿no?
En ese sentido, pues se abre posiblemente un campo de investigación de interés general por una publicación, por un artículo, por un libro, por una exposición, por lo que sea que uno esté haciendo, ¿no? Esto es posible hacerlo no solamente en formatos libros o formatos artículos, se puede hacer exposiciones, como ahorita se estaba refiriendo, se puede hacer mesas de debate, se pueden hacer una serie de cosas complejas, y bueno, ahora con las nuevas tecnologías se pueden hacer videos de YouTube, se pueden hacer podcasts, se pueden hacer una cantidad de cosas impresionantes, ¿no? Entonces, esto no está limitado solamente a una cuestión formal en un medio específico, que sería un libro. Muchas gracias. Cristóbal. Bueno, solo para, ya que casi no tenemos tiempo, pero para aterrizar un poco más sobre el trabajo que hice en crítica de arte, lo que te puedo decir es que, bueno, además de la profunda amistad y que tuve con Ida Rodríguez Campolini, siempre hubo una convicción de que su trabajo como crítica de arte debería ser puesto en la mesa de debate, sobre todo en los discursos de la el arte moderno contemporáneo que hoy en día estamos estableciendo. Esta convicción se vio reforzada en el 2007, cuando fue puesta en la exhibición La Era de la Discrepancia, Arte y Cultura en México, Arte y Cultura Visual en México, 1968-1997, en la cual Ida Rodríguez estaba mencionada, pero a su vez su obra no estaba como vista de una manera panorámica. Tal convicción también se reforzó cuando Rita Eder me invitó a participar en el proyecto que se llamó Genealogías del Arte Contemporáneo, Procesos Artísticos en México, 1952-1967, que derivó después en la exhibición en el MUAC, Genealogías del Arte Contemporáneo, Desafío a la Estabilidad, Procesos Artísticos en México, 1952-1967. Justamente la década de los 60 son los años de mayor productividad de Ida Rodríguez Campolini como crítica de arte, y donde su mirada tuvo una, no quiero decir influencia, pero sí un impacto o una mayor resonancia en el campo cultural, no solamente mexicano, sino en las Américas. Gracias, Cristóbal. Justamente creo que los museos y las curadurías son el otro gran laboratorio que ha servido para redefinir nuestra práctica y horizontes teóricos y de interrogación. Estamos por concluir. Voy a hacer últimas dos preguntas a la doctora González. Por un lado, preguntan, ¿cómo visualiza el futuro del estudio de las imágenes con el surgimiento de los laboratorios de humanidades digitales, en donde se aplican las tecnologías de la información y la comunicación al análisis de la imagen? Y una pregunta más, en la trayectoria que dibujó, imagino sobre los estudios de la imagen, en el instituto, ¿qué lugar tiene un libro como el de Docufricción de Iván Ruiz? Muy bien. Primero, en relación con las humanidades digitales, me parece importantísimo el que la fotografía, como parte de su, digamos, de su desarrollo, involucra la inteligencia artificial y el uso de algoritmos. Entonces, es importante desde el análisis y la exégesis de esas imágenes nuevas, el considerar esa parte tecnológica inevitable que no solo la fotografía, sino todas las demás imágenes técnicas tienen en relación con las humanidades digitales. Entonces, digamos que forma parte, ¿no?, de las humanidades digitales, la fotografía. Y en relación con la pregunta del libro de Iván Ruiz, bueno, el libro de Iván Ruiz, así como otros textos que él ha escrito, se integran dentro de una crítica hermenéutica de la fotografía contemporánea que me parece muy importante, y al que acompañan otros textos como el de Amanda de la Garza sobre Brito, que también toca el tema de la violencia, el de Futuro Moncada sobre la fotografía de México y Chihuahua, que ganó el premio de ensayo en 2018,
o los trabajos de Arturo Ávila Cano, que son más de índole histórica, pero que también son críticos y exegéticos. Entonces, digamos que el trabajo de Iván, como el de Amanda, el de Futuro Moncada, el de Carlos Córdoba, el de Raquel Navarro, el de Alberto del Castillo, el de Rebeca Monroy, todos estos textos son textos que van a contribuir en una de las muchas variantes de entrada, de perspectivas de entrada del estudio de la fotografía, desde la historia hasta lo formal, sintáctico e ideológico. Muchas gracias, Laura. Pues hemos llegado al final de esta interesante conversación. Ha sido un recorrido fascinante. Se quedan varias cosas en el tintero que seguiremos platicando en los próximos diálogos y sobre todo en las jornadas. Pienso, apunto ahora dos cosas que tienen que ver con qué es eso que llamamos investigaciones estéticas, si se circunscriben a la historia del arte, abarcan otros campos de la creatividad. Ese será el tema del panel el próximo martes a las 5 de la tarde por este mismo canal, y también será tema de una mesa en las jornadas de investigación que tendremos en septiembre. O sea, ya estamos a la vuelta de la esquina de eso. Bien, les agradezco a todos sus reflexiones, generosidad y tiempo, y a los que se conectaron, por favor, sigan pendientes de nuestras transmisiones. Hasta luego.